y vengo del Colegio Divino Niño, grado quinto. Y hoy les vengo a hablar sobre Colombia por la primera infancia. Esta política es el resultado de un proceso de movilización social generado a partir de una necesidad a dar un nuevo significado a la temática de oportunidades del desarrollo de la primera infancia en Colombia y se enmarca en el Plan Nacional del Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Esta política tiene como objetivo general promover el desarrollo integral de niños y niñas desde el vientre de la madre hasta los 6 años de edad, respondiendo a sus necesidades básicas como la salud, la nutrición y la educación, y sus características específicas, contribuyendo así al logro de igualdad e inclusión social en Colombia. Esta política tiene como objetivo específico ofrecer atención integral a la primera infancia. El gobierno busca fortalecer la atención integral en los entornos comunitarios, familiares e institucionales, mejorar la supervivencia y la salud de los niños y niñas de 0 a 6 años y de las madres gestantes y del periodo de lactancia. Para lo cual el gobierno ha desarrollado unos grupos de apoyo como son Instituto Amigas de la Mujer y Infancia y Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Mejorar los procesos de identificación a la primera infancia. La Registraduría Nacional del Estado Civil posee estrategias para que todos los niños y niñas inmediatamente después de su nacimiento sean registrados. Promover el desarrollo integral de la primera infancia, para lo cual el gobierno cuenta con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que apoyan a los niños. Garantizar la protección y restitución de los derechos, protegiendo a los niños y las niñas en situaciones de abandono, desnutrición, maltrato y abuso. Mejorar la calidad de la atención integral, dando educación continua y capacitación constante a padres y familias, cuidadores y profesores de la primera infancia. Fomentar la participación de todos los niños y niñas de Colombia, realizar seguimientos y evaluaciones, promover la comunicación y movilización por la primera infancia. Gracias.